Buenas noches a todos, bienvenidos. Me dicen por favor si me escuchan. Buenas noches, si se le escucha. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, si se le escucha. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, si se le escucha. Gracias. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase de este día. Sean bienvenidos al curso de Excel avanzado, que para ustedes este sería el último curso que corresponde a lo que es Excel. Creo que todos han pasado cada uno de los módulos de Excel básico, Excel intermedio, y ahora que estamos ya en lo que sería Excel avanzado. Revisando ahora por la tarde que les envié el mensaje, veo que tengo nuevamente participantes que estuvieron conmigo en Excel intermedio. Pero también tengo algunos que corresponden nuevos, ¿verdad? Que son de, que han venido con otros compañeros trabajando Excel intermedio. Y ahora se han incorporado conmigo para lo que sería Excel avanzado. Es por eso que me voy a presentar. Mi nombre es Vanessa Astrid Rodríguez. Formo parte de las facilitadoras de inglés corporativo. Y es también para nosotros un gusto poderlos volver a tener en este tipo de cursos, en el cual les va a ayudar a poder fortalecer todas aquellas áreas que de repente nos ha costado en lo que corresponde a Excel. Quiero mencionarles que, de mi parte, trataré de poderles explicar de la mejor manera cada día para que ustedes se entusiasmen en poder estar ingresando a las clases presenciales que serán todos los días. En este caso, ya les voy a explicar la metodología para este módulo en el cual vamos a estar trabajando en días. Además de eso, poderles facilitar todo ese uso de herramientas ya en la parte de Excel, en este caso avanzado. Hoy creo que se van a dar cuenta qué tan importante fue que pasaran el módulo 1 y 2 que corresponde a Excel básico e intermedio, para que ahora que ya estamos en el avanzado, ustedes van a poner en práctica todo eso que ustedes han venido viendo. Porque ya no es que les voy a explicar, por ejemplo, cómo crear una función, sino que ustedes ya saben crear una función. Ahora lo que van a aprender son metodologías adicionales que les va a ayudar a facilitar la parte de nuestra vida laboral, a que todo aquello que pensamos que es difícil, ustedes lo van a sentir bastante fácil de la forma de cómo van a ir aprendiendo nuestro último módulo, que sería Excel avanzado. Quiero mencionarles que, como siempre, coloco acá las normas de convivencia que debemos de tener cuando tenemos una clase síncrona. Levantar la mano virtual cuando desee hacer una pregunta. Siempre estoy atenta de poder estar observando si ustedes tienen alguna consulta cuando yo se las hago, o activar en este caso su micrófono. Usted tiene todo el derecho de poder activar su micrófono cuando usted guste, poderme interrumpir si algo no ha quedado claro y con gusto, ¿verdad? Yo le concedo en este caso para que usted pueda hablar. Guardar silencio en la hora de clase formativa virtual. Quiero pedirles, por favor, de repente se nos puede activar nuestro micrófono. Y puede suceder que en el ambiente en que nos encontramos, que en este caso es con nuestra familia, se empiece a escuchar mucho ruido. De mi parte, yo siempre voy a tratar de poderlo desactivar, pero también les pido, por favor, que estén pendientes de que su micrófono, si ustedes no van a hablar, se encuentre desactivado. Dirigirse en este caso con respecto. Y algo que quiero pedirles, y creo que ya ustedes ya lo han visto en módulos anteriores, activen su cámara.
Recuérdense que estamos virtual. Yo no apago mi cámara, si no es que tenga algún inconveniente acá, pero de lo contrario, mi cámara permanece activa desde que inició la clase hasta que finalice. Entonces, también pedirles a cada uno de ustedes que puedan activar su cámara. Ya quiero conocerlos, ya voy a dar en este caso la palabra para que se puedan presentar y poderlos conocer a cada uno de ustedes, de los que se encuentran en este momento. Quiero darles, miren, las fechas del curso. Ustedes sabían que iniciamos el día lunes, o sea, el día de ayer, pero hemos tenido emergencia nacional y es por eso que iniciamos este día 11 de octubre y siempre vamos a estar finalizando el 4 de noviembre. La diferencia va a ser que esta semana corre de martes a viernes. Nosotros siempre descansamos viernes, sábado y domingo, pero para esta semana, porque el día de ayer no pudimos tener la clase, entonces vamos a trabajar de martes a jueves para esta semana. Para la próxima, regresamos nuevamente de lunes a jueves, nuestra tercera semana nuevamente de lunes a jueves, y nuestra cuarta semana, que es el inicio del mes de noviembre, vamos a descansar el día miércoles, que sería el 2 de noviembre, Día de los Difuntos. Entonces, quiere decir que esa semana nuevamente vamos a trabajar de lunes a martes y después de jueves a viernes. Estaríamos finalizando el viernes 4 de noviembre. Nuestras jornadas siempre van a ser de una hora, en este caso de 8 a 9. También quiero comentarles que para las jornadas síncronas que vamos a tener, corresponde a 16 horas de clases en vivo. Las otras 24 horas que a ustedes les corresponde ingresar a la plataforma virtual de Inglés Corporativo para poder ir realizando las actividades que se encuentran ahí. Recuérdense que la plataforma está activa 24/7, teniendo sus 16 horas de clase en vivo. Las 24, que son las que ustedes deberían de estar ingresando al aula virtual, hacemos un total de 40 horas, que es lo que corresponde al módulo de Excel avanzado. Antes de seguir acá con la presentación, voy a dejar de compartir para poderlo visualizar. Ya veo que tengo 20 personas acá. Entonces, por favor, les pido que puedan activar su cámara y no sé si nos presentamos. Quiero conocerlos a cada uno de ustedes. Quiero saber de dónde vienen, cuáles son las expectativas que tienen para este último módulo en el cual pues vamos a estar trabajando con Excel avanzado. No sé qué quiere iniciar. Pueden levantar su mano y yo acá los veo para dirigirme a ustedes. El tiempo corre. Dígame, Cindy. ¿Puede activar su micrófono, por favor, Cindy? Perdón, gracias. Sí. Bueno, mi nombre es Cindy Castaneda. Yo estuve con usted en el Excel intermedio. Y pues me da gusto volver a estar porque aprendí bastante. Gracias. Y pues espero seguir aprendiendo, seguir enriqueciendo lo poco que sé. Porque de Excel avanzado sí creo que estoy un poco corta. Y pues aquí vamos a estar. Y sé que voy a aprender mucho con usted. Gracias, Cindy. Un gusto nuevamente. Gracias. Ajá. ¿Quién más? Ajá, cubrémonos, por favor. No tengamos pena. Acá vamos a pasar 16 horas, 4 semanas. ¿Quién ha activado su micrófono? Ajá, dígame, Javier. Alejandra. Ajá, perdón. Buenas noches a todos. Perdón, Alejandra. Javier ha levantado la mano. Sí, dígame, Javier. Bueno, me llamo Javier y... Y pues espero aprender mucho con usted. No había estado con usted antes, sino que teníamos otra persona. Pero igual la disposición para poder aprender y para poder culminar
este nuevo curso. Gracias, un gusto, Javier. Ajá, dígame, Roberto. Roberto, no se le escucha muy bien. Bueno, Roberto Mirón, pertenezco acá al curso de anterior. No se la escuchó muy bien, pero un gusto, Roberto. Ajá, ¿alguien más? Dígame, René. Hola, buenas noches. Mi nombre es René García. Para mí es un gusto estar en este curso. Yo estuve en el Excel Intermedio con otra compañera suya, ¿verdad? En esta misma hora. Y bueno, pues espero aprender mucho de usted en Excel Avanzado. Un gusto, René. Ajá, ¿alguien más? ¿Lorena? Yesenia. Hola, buenas noches. Mi nombre es Yesenia Luna. Y pues yo estuve en Excel Intermedio con usted y realmente estoy feliz de que nos vaya a dar el avanzado porque nos ha enseñado bastante bien. Y pues qué bueno, ¿no? Gracias porque nos va a enseñar cosas que a lo mejor la mayoría de nosotros aún no conoce y pues nada más. Un gusto. Nuevamente, Yesenia. Alicia. Lo voy nombrando porque si no, no me activa el micrófono. Hola, buenas noches. No sé si me escucha. Sí, la escuchamos, Alicia. Mucho gusto a todos. Pues, primera vez que me conecto a la reunión de Excel, pues porque nuestra institución acaba de comenzar a participar, ¿verdad? Vengo de Bancovi y me gustaría siempre, como todos los compañeros, adquirir nuevos conocimientos y mucho gusto. Un gusto, Alicia. ¿Alguien había levantado la mano? No, ¿Israel? Sí, Israel había levantado la mano. Hola, buenas noches. Mi nombre es Israel García, estoy en Decameron. Es la primera vez que estoy con ustedes. Anteriormente había estado, pero no en esta plataforma, entonces vengo con las expectativas de aprender. Espero que al final del modo me sea de provecho también aprender juntamente con ustedes. Un gusto, un gusto. Vamos a ver, Alejandro, José Anderson. Buenas noches. La disculpa por no poder activar la cámara. Veré si en la siguiente clase consigo una. Bueno, mi nombre es Alejandro Riva. Estuve en Excel Intermedio con alguien más. Y pues, pues lo que quiero es aprender más de lo que ya sé. Muy bien, un gusto. Raúl. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, de igual manera estuve con otro tutor en Excel Intermedio y tengo expectativas muy altas para este curso de Excel Avanzado y podamos aprender nuevas técnicas y cómo aplicar lo que ya hemos aprendido también con anterioridad. Un gusto, Raúl. Karina. Buenas noches a todos. Es un gusto nuevamente compartir con ustedes. Estoy muy emocionada por aprender nuevas cosas. Me gusta mucho el uso de Excel y espero pasarla bien. Un gusto. Gracias, Karina. Mónica. Buenas noches. Yo soy Mónica Díaz. Yo sí estuve con otra ingeniera en el curso de Excel Intermedio, pero igualmente estamos a la disposición de poder aprender cada día algo nuevo. Un gusto, Mónica. ¿Alguien más que me haga falta? Lorena, Paoli. Hola, buenas noches. Mi nombre es Paoli Pérez.
Sí, he estado desde el nivel principiante, intermedio, pues, y ahora avanzando, ¿verdad? Al último, esperando siempre poder aprender, ¿verdad? Y obtener las herramientas necesarias para poder ponerlas en práctica, ¿verdad? En el área laboral y en el personal también. Mucho gusto y, un gusto. Y aquí estamos para aprender. Gracias, gracias, muy amable. ¿Alguien más? Ajá, dígame, María Hortensia. Active su micrófono, por favor. Perdón. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es María Hortensia Morán y pues yo es primera vez que estoy en el curso con usted. Ya anteriormente había estado con alguien más, pero es un gusto para mí el saber que una mujer nos lo va a dar y que nos va a enseñar todos esos conocimientos que usted tiene y así poder aprender mucho más. Muchas gracias, buenas noches. Un gusto, buenas noches. Pues gracias, miren, gracias a los que se han presentado, ustedes saben que el tiempo se nos va bastante rápido. Si ustedes han escuchado su nombre y no contestaron, pueden hacerlo por medio del chat, ¿verdad? Que se recuerdan que está acá para cualquier consulta que ustedes tengan. Bueno, miren, quiero pasar ahorita a compartir, por favor, lo que sería nuestra aula virtual. Para los que no han ingresado, esta sería como la primera pantalla que ustedes van a visualizar. Van a entrar a la opción de Excel avanzado y estando acá adentro, vamos a trabajar con lo que corresponde cuatro secciones. Estas cuatro secciones se van a dividir por cada sección nuestras cuatro clases que vamos a tener por semana. Si entramos a la primera semana que corresponde a función indirecto, ustedes van a poder encontrar acá lo que corresponde cada uno de los libros, videos y preguntas que tienen que ir realizando en el aula virtual. Quiero pedirles, por favor, que en la medida que ustedes consideren puedan ir avanzando. El aula está activa desde el momento que les llega a su cuenta de correo el enlace con lo que sería el usuario y la contraseña. Quiero pedirles el favor de que vayamos realizando todas las actividades, pero no solamente es de que yo ingresé al primer tema, medio visualizo así como lo estoy haciendo en este momento y entonces voy a pasar al otro para que me vaya sumando tiempo. No, es que usted cada vez que ingresa al aula virtual pueda ir leyendo toda la información que se encuentra ahí, para que cuando usted ya venga a la clase, usted ya traiga un previo conocimiento del tema que vamos a ver. E igualmente usted puede traer preguntas, si por ejemplo en el video que muestra acá la docente, que espero que ustedes ya lo hayan visto, entonces vean la forma de cómo ella trabaja. De mi parte, miren, siempre trato de poderles explicar los ejercicios que ella muestra acá y poderles incluir otros para que ustedes puedan ver las diferentes formas en las cuales se puede trabajar el tema que nosotros hemos visto acá. Además de eso, miren, vamos a tener siempre pequeños laboratorios que corresponden a preguntas de la información que ustedes ya vieron. Y saben que acá es bastante importante que ustedes contesten a su criterio. Ya sé que al final ustedes pueden volver nuevamente a hacerlo para sacar una nota de 10 si llegan a tener una respuesta que no es correcta. Pero es importante que usted se autoevalúe realizando la evaluación que se encuentra acá de cuatro preguntas y esperando sacarse 10. Porque ya usted ya comprendió y entendió la parte de la teoría. Y después nos vamos en este caso a lo que sería la parte práctica. Recuérdense que en los videos al final se encuentra un enlace que debemos de descargar. Yo estoy cada semana estando revisando el aula virtual y puedo ir viendo cómo ustedes van avanzando en el aula. He visto este día que tengo 0%. Y considero que ahora, por ser primer día o primera semana, sé que poco a poco ustedes van a ir entrando al aula virtual. Pero es importante que ustedes realicen porque al final ustedes tienen que tener el 80% de aprobación para que se les pueda entregar lo que sería su diploma.
También quiero que tomen en cuenta que al lado derecho se encuentra lo que sería la fecha de finalización del curso. Si, por ejemplo, el último día que tenemos clase, usted no ha finalizado con toda la visualización de la información que se encuentra acá y no ha hecho las evaluaciones de intermedio avanzado, y en este caso lo que serían las preguntas de cada laboratorio por semana, que son 3, entonces vamos a tener problemas porque la plataforma no le va a entregar ese diploma. Entonces les pido por favor que ustedes vayan avanzando, tenemos bastante tiempo para que ustedes vayan a su ritmo. El aula en ningún momento está restringida por sección por cada semana, sino que ustedes la pueden ver toda completa para poder ir realizando e interactuando, en este caso con lo que sería el aula virtual. María Rosa dice que no me escucha. ¿Los demás me escuchan? Sí, sí, se escucha. Sí, se escucha. Ah, muy bien, gracias. María Rosa, no sé si ya pudo solucionar el problema y ya me escucha. Ah, muy bien. Gracias, gracias. Muy amable. Muy bien, miren, vamos a continuar acá. Quiero presentarles nuevamente acá mi presentación. Como siempre voy a presentar la agenda de cada día. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y por último, cualquier consulta que ustedes tengan la pueden hacer. Como objetivo general, miren, el participante será capaz de utilizar Excel aprovechando las funciones para dar solución a problemas de tipo práctico. Además, podrá trabajar la planilla de cálculos con base de datos en forma avanzada. Van a ir viendo poco a poco cómo vamos a ir creando sobre los temas que tenemos la realización de bases de datos que nos van a ayudar a poder integrar de la mejor manera cada uno de los ejercicios que vamos a ir viendo y para que ustedes vayan conociendo. Siempre trato de poderlos orientar en su vida laboral para que ustedes vean la diferencia o las acciones que debemos de hacer y tomarlas en este caso o ponerlas en práctica con cada uno de los temas que vamos a ir viendo acá. Como objetivo general de sesión, en este caso, dar a conocer a los participantes la función indirecto en su forma simple de uso y sus argumentos como introducción a las funciones avanzadas. Recuérdense que cada día es un tema que tenemos que ir realizando y así poco a poco vamos a ir incorporando las acciones que vamos viendo días atrás sobre los ejercicios que vamos a ir realizando. Me gusta que en mis sesiones no solamente participe el que yo hable y les explique, sino que también me gusta que ustedes participen para saber que ha quedado claro cada uno de los ejercicios que les voy explicando. Además de eso, quiero mencionarles que cada semana yo les doy un libro de Excel que se los coloco en el grupo de WhatsApp. Esos ejercicios que ustedes van haciendo no son obligatorios, pero para mí es importante saber que ha quedado claro cada una de las sesiones que vamos teniendo. Y la forma en la cual yo puedo saber que a usted le ha quedado claro es que realice los ejercicios que le mando y que usted me los envíe a mi cuenta de correo. Con eso yo puedo darle sugerencias de algo que tal vez usted no lo hizo bien o tal vez no fue de la forma correcta. Entonces, cada semana yo les voy a estar colocando un libro de Excel de los ejercicios que vayamos realizando para que ustedes también lo hagan y que igualmente me lo puedan mandar. Nuevamente vuelvo a repetir, no es obligación, pero para mí es importante saber que está quedando claro cada una de las explicaciones que les doy acá. También quiero decirles que cada sesión está siendo grabada y al finalizar la clase,
ahora me van a esperar como 2 horas para que yo la pueda subir a lo que sería a YouTube, y ustedes con el enlace que ya tienen en la cuenta de correo que les enviaron puedan visualizarlo las veces que ustedes quieran. Muy bien, miren, vamos a entrar ya a la parte de lo que sería el tema de las funciones. En este caso, miren, vamos a trabajar una función que hace mucho referencia a lo que llamamos en este caso función concatenar. Con eso quiero iniciar. ¿Por qué? Porque usted tal vez va a poder en este caso poderme trabajar la función indirecto, pero si usted nunca ha trabajado con concatenar, le va a costar más entender las acciones que hace esa función. Entonces, comienzo acá, miren, con la parte de la teoría. Y dice que la función concatenar en Excel nos permite unir 2 o más cadenas de texto en una misma celda, lo cual es muy útil cuando nos encontramos manipulando bases de datos y necesitamos hacer una concatenación. Para la categoría, en este caso, es una función llamada de texto. Ya eso ya usted ya sabe diferenciar las categorías en las cuales pertenece cada una de las funciones. Entonces, ¿para qué nos sirve la función concatenar? En Excel dice que sirve para unir 2 o más cadenas de texto en una sola, en este caso, celda. Pero acá, miren, hay 2 acciones diferentes. ¿Por qué? Porque concatenar lo tenemos como operador y también lo tenemos como función. A pesar de que las 2 acciones hacen lo mismo, el argumento con el que se trabaja no es así cuando ya lo estamos trabajando en Excel. Entonces, ahora quiero preguntarles, ¿quién conoce la función y el operador concatenar para poderlo trabajar? Ajá. ¿Los escucho o me pueden contestar por el chat? ¿Ya han trabajado con la función y el operador concatenar? Sí. Sí. Ajá, ¿y los demás? No. Sí, un poco. Con el operador sí, no. Ok, muy bien. Entonces, miren, para mí es importante que todos sepan cómo poder trabajar tanto la función y el operador para poderles explicar la función que vamos a ver este día. Entonces, fíjense, me voy a ir para lo que sería mi libro de Excel y voy a iniciar acá. Cuando yo utilizo la función concatenar, dice la teoría que lo que hace, gracias Javier, gracias Israel. Entonces, dice acá la teoría que lo que hace es unirme la información que se encuentra en 2 celdas en una sola. Pero si yo lo trabajo de esta manera, y coloco en este caso como función concatenar, va a suceder esto, que yo agarro la celda acá, miren, voy a colocar punto y coma, y al darle enter sucede esta acción, que me ha unido en una sola celda el resultado, o en este caso la información que tengo en estas 2. Pero ¿qué sucede acá? Que yo necesito que ustedes, todo lo que ya han visto o lo que conocen de Excel, lo podamos reflejar ya en Excel avanzado. Y para obtener en este caso un resultado correcto con la función concatenar, nosotros tenemos en este caso una acción adicional. Y esa acción, miren, se llama espacio. Espacio es algo que Excel tiene como acción para que podamos en este caso separar dentro de lo que sería una función 2 textos que se encuentran unidos. Si ustedes ven, voy a colocar en este caso, miren, las comillas dobles, voy a dar en este caso un espacio porque es lo que necesito y nuevamente voy a cerrar estas comillas.
voy a colocar acá punto y coma y al darle enter, yo quiero que visualicen que automáticamente ahora si tengo la separación del texto que se encontraban en dos celdas diferentes. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. Sí. Muy bien. Fíjense acá, miren. He colocado acá la referencia de esta información que es importante para mí que sigamos recordándola siempre. Tenemos en este caso los dos puntos que corresponde a rangos. Tenemos coma, que sería una acción de operador de unión que combina varias referencias. Cuando nosotros trabajamos en este caso con lo que sería español El Salvador, tenemos el punto y coma, que sería para nosotros referencia cuando nosotros trabajamos como español España. Y vean acá que hay un operador de referencia llamado espacio, que es la acción que acabo de hacer en este momento. Dice que es el operador de intersección que genera una referencia a las celdas comunes a dos referencias. En este caso tenemos dos celdas de referencia para obtener lo que sería nuestro resultado. Ahora bien, ¿cuándo vamos a utilizar operador? Dice la teoría que si yo en este caso igualo, voy a colocar acá, selecciono en este caso, miren, lo que sería la celda. Lo único que debo de hacer acá es colocar el operador concatenar. El operador concatenar lo encuentran con chip, en mi caso con chip 6. Acá, miren, voy a colocar en este caso la siguiente celda. Y si ustedes se dan cuenta, he tenido el mismo resultado que apareció al inicio con la función. Y acá nuevamente vuelvo a tenerlos juntos. Ahora les pregunto, para los que ya han utilizado el operador concatenar, díganme cómo hago para poder en este caso colocar el espacio entre cada una de las referencias de celda que tengo acá. Ajá, ¿los escucho? ¿Cómo hago para hacer esa acción? Hola, si no estoy mal, creería que sería después de la celda A3, una coma, espacio, otra coma, el signo de concatenar y la celda B3. Ok, me está diciendo que A3 sería acá, coma. Sí. Ajá. Ahí sería, sería un espacio, coma, si no estoy mal. Otra vez coma. Sí. Ajá. ¿Así? Sí, correcto. Pero okay, veo que no le aparece, le va a dar error. ¿Alguien más? Ya vimos que así no es. Para los que me dijeron que ya habían utilizado en este caso la función concatenar, pregunto, ¿cómo hago para hacer la separación? Ajá. ¿Y si colocamos una comilla simple ahí después? ¿Comilla simple a dónde? Después de el A3. ¿Comilla simple o doble? Simple. Y damos un espacio y cerramos otra vez con comillas. Permítame que no encuentro aquí la comilla simple. Ajá. Entonces sería A3, comillas simple, espacio. Espacio. Ajá.
Y ahora doy enter. ¿Sí? No. 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 Les voy a explicar entonces acá, miren. Cuando nosotros utilizamos lo que sería el operador es muy diferente. Esto que voy a hacer en este momento no lo olvide, porque vamos a seguirlo utilizando. Yo necesito, cuando nosotros tenemos un operador, y eso ustedes ya lo vieron, operador más, menos, por división, recuérdense que nosotros tenemos celda, o sea, donde hace referencia el valor, más operador. Celda más operador. Entonces, quiere decir que yo voy a colocar, en este caso, miren, a concatenar, voy a realizar la misma acción. ¿Por qué? Porque quiero mencionarles algo. Las comillas simples se utilizan solamente cuando yo voy a crear vínculos sobre libros. Solamente para eso se utilizan las comillas simples. O cuando hago referencia a vínculo y hay espacio entre texto. Cuando ustedes vean que, por ejemplo, esta hoja que tengo función espacio indirecto, automáticamente si crea un vínculo, él va a crear comillas simples. ¿Por qué? Porque es la separación de texto que Excel entiende cuando nosotros no hemos colocado el espacio, sino que ya se encuentra dentro de la acción que estoy realizando. De lo contrario, en este caso, quiero que visualicen que yo voy a trabajar celda concatenar, abro comillas dobles, porque es la que me indica Excel, que es la que debo utilizar cuando yo quiera colocar entre comillas, por ejemplo, operadores lógicos. Cuando quiero colocar texto, debo de utilizar comillas dobles. Entonces acá, miren, voy a colocar el espacio, concatenar nuevamente, porque recuérdense que es un operador. Y en este caso la celda. Y así es como vamos a obtener el espacio con él. ¿Queda claro para todos esto que acabo de realizar? Sí. Sí. Muy bien. Dígame, Alejandro. Maestra, ¿cuál es la diferencia? ¿Dijo Alejandro o Alejandra? No sé, alguien me levantó acá la mano. No, yo fui. Ah, muy bien. Alejandra, perdón. Ajá, dígame, Alejandra. No, que quiero saber cuál es la diferencia entre el operador y la función. O sea, si es, hacen la misma función. Hacen la misma acción, exacto. Solo que con la función, si usted ve, tenemos que colocar, porque dice la teoría que la función es el nombre que le da Excel para que nosotros podamos obtener un resultado. En cambio, el operador no. Los operadores son todos aquellos que me ayudan a poder crear lo que sería una acción para obtener un resultado. Con función voy a colocar el nombre. Y con el operador voy a colocar, en este caso, si usted ve solamente igualé, seleccioné la celda y coloqué el operador. Igual como que acá tuviera 4 y en este caso tuviera 5 y entonces quiero hacer la sumatoria de ellos dos. Igual coloco el operador que voy a utilizar y estoy obteniendo un resultado. No sé si contesta su pregunta, Alejandra. Sí. Muy bien. ¿Para los demás ha quedado claro? ¿Hola? Sí. Muy bien. Ahora ayúdenme, por favor, a hacer esto. ¿Qué hago para crear la función concatenar, pero no quiero que exista solamente el espacio, sino que exista también una coma? ¿Qué hago para hacer esa acción? ¿Qué hago acá? Gracias a los que contestaron por el chat. ¿Qué hago? Voy a ayudarles. Voy a iniciar colocando concatenar y en este caso la primera celda. ¿Ahora qué tengo que hacer? Comillas.
Coma. Comillas, coma, comilla y otra vez. La celda B. Ok, me están diciendo comillas, coma, comillas y la celda K. Así. Le sería punto y coma después. Ah, sería entonces acá punto y coma. Serían comillas, punto y coma y la celda. ¿Así? Sí, creo que así. Ok, ¿y los demás? ¿Así es? Tienes que cerrar paréntesis. Ajá, voy a cerrar el paréntesis y vuelvo a preguntarles, ¿está bien así? Sí, está bien. No. Problema. No. Le dije que quería hacer separación con coma y espacio. ¿Qué me hace falta entonces? El espacio. Ah, muy bien. ¿Lo voy a dar antes de la coma o después de la coma? Después. Muy bien. Esto es lo que yo necesito. Miren, que mi grupo que se encuentra en este momento, estas acciones las pueda trabajar. Esto necesito. Yo necesito que ustedes, gracias Karina, que ustedes sepan que cuando yo les explico ya una acción acá, ustedes tomen en cuenta todo lo que hemos trabajado para poderlo aplicar acá. Muchas veces me dicen, Vanessa, pero ¿dónde voy a colocar la coma? Sí, tenía razón. Después de las dos, de las comillas dobles, tenía que colocar la coma y después el espacio. Porque recuérdense que si vamos a gramática, la coma va a la par del último texto que vamos a colocar. Esto es lo que yo necesito, miren. Ahora, ¿ha quedado para todos claros cómo utilizar concatenar? Sí. Sí. ¿Sí para todos? Muy bien. Ahora sí, vamos a continuar entonces, permítanme. Vuelvo nuevamente a compartir acá. Ahora sí, miren, vamos a trabajar la función indirecto. Traigo acá siempre información y quiero aclarar que esta información que yo coloco es por medio de lo que sería nuestra página de lo que es Microsoft. ¿Por qué? Porque es el directo que nos da en este caso la información concreta. Ustedes pueden encontrar más información en internet, pero esta sería la que nosotros deberíamos de entender. Yo quiero que, por favor, en mi clase, no solamente es que vamos a ir a la parte práctica, sino que vuelvo nuevamente a repetirles para los nuevos. Si usted no conoce la teoría, le va a ser más difícil entender la parte práctica. Usted debe de conocer primero la parte de la teoría, saber qué hace la función, qué es todo lo que nos da en este caso Excel para la función. Entonces dice acá, miren que la función indirecto devuelve la referencia especificada por una cadena de texto. En este caso, ustedes ya conocen el término de referencia en Excel y dice que las referencias se evalúan de inmediato. Para presentar su contenido, use indirecto cuando desee cambiar la referencia a una celda en una fórmula sin cambiar la propia fórmula. Recuérdese que fórmula le llama Excel todo aquello que nosotros trabajamos, ya sea con operadores lógicos, con operadores en este caso aritméticos, cuando utilizamos referencias absolutas, relativas y mixtas, a todo eso le llama fórmula Excel. Le vamos a llamar función a todas aquellas funciones que se encuentran dentro de Excel para que nosotros podamos obtener nuestro resultado. Ahora bien, dice que indirecto de Excel, ¿para qué se utiliza? Dice que cuando se trabaja a diario con Excel, se escriben referencias de celda en las fórmulas una y otra vez. Pero esto es lo que hace a Excel verdaderamente valioso. En vez de introducir los valores directamente en la fórmula, como hacemos para los cálculos habituales que muchos conocen en Excel, determinamos simplemente aquellas celdas de las que se deben extraer los valores. Y esto en columnas y filas enteras.
Esto es lo que da a las hojas de cálculo y Microsoft su dinamismo. Con la función indirecto, en Excel se puede ir todavía más allá. En vez de escribir en la función la referencia de celda, se extrae de otra celda o se agrupa a partir de varios datos. Parece complejo, pero es de gran utilidad. Sigo acá con la parte de función indirecto. Primero vamos a hablar de las categorías. Esta hace referencia a búsqueda. ¿Para qué nos sirve? La función indirecto en Excel sirve para organizar y encontrar toda aquella información entre diferentes hojas, indicando el título de la misma. Recuérdese que acá la teoría se basa ya en sí a lo que hace la función. Hoy lo vamos a ver de una forma fácil de cómo poder utilizar en este caso la función indirecto. Entonces, fíjense acá, miren, vamos a comenzar con la parte de la sintaxis, que es importante. Usted no puede trabajarme una función en Excel si usted no hace referencia a esa sintaxis que le está dando Excel. Y dice que es referencia y A1. Pero fíjense acá, el A1 no solamente corresponde a una acción de celda, que es lo que nosotros entendemos que es una columna y una fila, sino que se encuentra entre corchete, y el corchete en Excel entienda que hace a una acción que puede ser, en este caso, verdadera o falsa. Ya usted la palabra verdadero y falso lo reconoce con todo lo que ha venido aprendiendo. Entonces ahora miren, vamos a describir qué es una referencia. Aquí se introduce la referencia o referencia de celdas. También se puede escribir una parte de la referencia de celdas entre comillas. En la función, el vínculo entre dos partes de referencias funciona con el signo, vean ahora, concatenar. Ya usted está entendiendo por qué le expliqué antes utilizar en este caso lo que sería la función o el operador concatenar. Dice que A1, y póngame atención con esto, es el argumento opcional que indica en qué formato quiere crearse la referencia de celda, si se deja el argumento vacío o se escribe en este caso verdadero en la función, se emplea el formato A1. O sea, referencia a lo que sería la fila y referencia a lo que hace la columna. Con falso, reacciona la función al formato, que en este caso vamos a buscar fila y vamos a buscar columna. Esta, nuevamente vuelvo a decirles, es la acción que nosotros tenemos como verdadero y falso. Pero acá les traigo, miren, esta tabla que es importante. Cuando nosotros vamos a referirnos, en este caso, a una referencia, es a una celda que contiene una referencia y vean ahora, dice tipo A1, o sea, una celda. Pero también nos dice la teoría que A1 es un valor lógico, ya sabe usted cuando hablo de referencias lógicas, que especifica el tipo de referencia a la cual nosotros vamos a utilizar. Entonces, si yo tengo dos opciones en A1, ¿dónde puede ser verdadero o puede ser falso? ¿Dónde verdadero me va a agarrar en este caso lo que sería una celda y falso lo que hace es ir a buscar el número de fila y en este caso el número de columna para que yo pueda obtener lo que es un resultado? Para eso nos vamos a ir ahorita a la parte de los ejercicios que quiero explicarles. Permítanme. Acá está. Déjenme que se me desactive acá. Permítanme, acá está. Hoy sí. Este ejercicio, miren, ustedes ya lo, para los que ya entraron al aula virtual, ya se dieron cuenta. Es una tabla normal que en este caso nosotros tenemos lo que sería una referencia de datos en los cuales necesitamos utilizar lo que sería la función indirecto para obtener nuestro valor. ¿Qué valor? El valor que se encuentra dentro de esta tabla. He colocado acá, miren, la referencia que corresponde a una columna
y la referencia que corresponde a una fila. Quiero aclararles que cuando vamos a utilizarlo de esta forma, la función indirecto, no, nos vamos a basar a el nombre que corresponde o a la letra que corresponde a la columna y al número de fila donde se va a encontrar el valor que nosotros queremos. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Me voy a colocar acá, voy a igualar, voy a colocar en este caso, miren, lo que sería indirecto. Y para trabajarlo de esta manera, lo voy a trabajar solamente como referencia. ¿Por qué? Porque saben ustedes que la mayoría de veces que se utiliza en este caso indirecto, se utiliza más como referencia a que lo utilice en este caso como lógico de verdadero y falso. Pero igual se los voy a enseñar de diferentes formas a poderlo utilizar. Entonces acá, miren, voy a hacer en este caso la función indirecto, coloco ahorita la referencia y porque lo tengo en dos celdas diferentes, voy a hacerlo de esta manera. Miren, me posiciono, voy a utilizar, miren, el operador concatenar. Recuérdense, ¿qué es lo que va a hacer concatenar dentro de lo que sería la acción de obtener el resultado? Y ahora voy a dar clic en la siguiente celda. Al final, yo estoy obteniendo acá un resultado. ¿Por qué? Porque indirecto lo que acaba de hacer es irme a buscar el valor que se encontraba en la columna E y en este caso en la fila número C. Recuérdense. Esta forma que les estoy explicando hace referencia a la letra que corresponde a la columna y al número de fila en que nos encontramos, donde el número de fila va a ser estos números que ustedes visualizan acá. Si yo colocara, por ejemplo, C y coloco acá, miren, por ejemplo, número 9, me va a tomar lo que sería, ¿qué valor? ¿Qué celda sería esta? C9. Muy bien. Estamos haciéndonos referencia, miren, a la celda en este caso C9. Quiero que se fijen que cuando lo hacemos de esta manera, donde colocamos en este caso concatenar, ¿qué es lo que está haciendo? Pónganse a imaginar ahorita lo que hizo solamente la función unión, lo que serían dos celdas para obtener un resultado. Pero acá, porque las tenemos en celdas diferentes, entonces lo que está haciendo es concatenar, unirme para obtener el resultado que yo quiero. Al final, acá estoy obteniendo 403. Esta sería una forma en la cual nosotros podemos utilizar la función indirecta. ¿Queda claro esta forma de poderlo utilizar? Sí. Gracias. Sí. Muy amable. Sí. Gracias, muy amable. Muy bien. Gracias, Karina. Muy bien, miren, voy a pasar a otra forma. Permítanme que me cuesta con esta pantalla. Permítanme, ya va a bajar. Gracias a los que están contestando. Muy bien, entonces ahora lo vamos a ver de otra manera. Ya ustedes saben qué hace la función concatenar y lo que hace es poderme unir dos celdas donde tengo información diferente y poderla, en este caso, obtener en una sola. Eso es lo que hace concatenar. Entonces, si me dice acá el ejercicio que yo quiero utilizar, por ejemplo, vamos a utilizar la columna B, y vamos a utilizar la fila número 10. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a utilizar concatenar. Vean lo que estoy haciendo. Voy a dar. Ya obtuve mi celda de 10. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a utilizar en este momento lo que sería la función. ¿Se están dando cuenta qué tan importante era para los que no sabían lo que hace el operador, en este caso concatenar,
para que ustedes sepan qué es lo que estamos obteniendo en este momento. Entonces, si lo queremos ver de una forma simple, indirecto, lo único que hago es que me está preguntando de una referencia, ya tengo la referencia aparte, y entonces acá, miren, estoy obteniendo mi resultado, que en este caso, si ustedes se fijan, hace al nombre que tengo acá. Quiero realizar otro cambio acá, igual, miren, va a seguir en este caso la misma sincronización. Voy a colocar acá D y coloquemos en este caso la fila número 7. Recuérdense que va a ser referencia al número de filas donde se encuentra la información. Por ejemplo, si yo quisiera el nombre de Juan, ¿qué referencia de celdas tengo que poner acá? ¿Cuál sería la, el número, de, el, perdón, el nombre de la columna? Si quiero el nombre de Juan. Ajá, muy bien, ¿ve? ¿Y el número de fila? Seis, muy bien. Ahí está, miren. Automáticamente, exacto, Lorena, de 6, automáticamente, mire, estoy obteniendo. Entonces, tenemos ya dos formas de poderlo utilizar. La forma en la cual dentro de la función utilizo el operador concatenar y dos, realizando la acción primero, introduciendo en una celda el de juntar en este caso la información que tengo, donde voy a utilizar a concatenar. Si ustedes ven acá, es una columna y es una fila y entonces tienen que ir juntas. Acá no hay ningún espacio, pero también era importante con la referencia que les estaba explicando que entendieran la forma de poderlo utilizar correctamente para quienes nunca lo habían trabajado, en este caso solo tanto la función como el operador concatenado. Y ahora acá, miren, estamos obteniendo lo que sería el resultado. Ahora bien, quiero mostrarles ¿cuál sería los pro y contra que tenemos con esta función? Y que a veces no me la utilizan de la forma correcta. ¿Por qué? Porque ahorita ya vieron dos formas de poder utilizar. Y entonces van a venir ustedes y van a decir, ah, muy bien, esas serían las formas. No. Podemos llegar a cometer un error si no lo hacemos correctamente. Y miren, ahora es para mí importante que nuevamente les vuelva a decir. Una referencia de celda, y eso usted lo vio desde el básico, es importante para Excel. La referencia de celda es lo más importante para Excel. Aunque sea de la parte más básica que hemos aprendido, en Excel, cuando usted toma en cuenta lo que para Excel es importante, usted ya lo hizo. Porque quiere decir que usted ya entendió la lógica de Excel. Y con eso usted va mejorando las acciones que va trabajando en ella. Entonces, ahora bien, miren, quiero poderles explicar con este pequeño ejemplo que tengo acá, uno de los errores que podemos cometer. Quiero que se fijen, por favor. Ya lo hicimos de referencias, en este caso, dentro de la función indirecto ocupada concatenar, y ya lo hicimos de la forma que igual les explicaba en el video, donde ustedes utilizan, en este caso, dos celdas diferentes la información, en una colocamos la función, el operador, perdón, concatenar, y en el tercero creamos solamente la función. ¿Qué sucede acá? Yo puedo crear igual, y vean, indirecto. Muy bien, ¿a qué hago referencia? Fíjense lo que les voy a explicar acá. Cuando nosotros vamos a ocupar una celda, y lo vamos a ocupar dentro de indirecto, al final, esto es un valor. Les explico acá, miren. Y los valores, dice Excel, que se debe de utilizar con mi A doble. ¿Dónde tengo el valor? Lo tengo en A2. Voy a cerrar mis comillas y en este caso voy a dar esto. Tengo los 500 acá. ¿Qué sucede si yo no coloco las comillas y solamente agarro la celda? Me está tirando error. ¿Por qué? Porque Excel entiende que yo no tengo una referencia, sino que tengo una celda. Y entonces acá, miren, tengo el valor. Pero ¿qué pasa? Yo lo encontré, vi que esta es una forma de poder utilizar indirecto y que al final, miren, yo estoy obteniendo acá el resultado que quiero de esta celda. Pero ¿qué pasa si hago esto? Fíjense lo que voy a hacer ahorita. Miren,
insertar. ¿Cuánto acabo de obtener ahora acá? Ajá. ¿Cuál es el valor que tengo ahorita? Se borró la fórmula. Muy bien. No, la fórmula, la función no se borró. La función sigue acá. Tengo un valor cero. Porque lo que hice fue, miren, colocarlo. Pero ahora bien, ¿qué pasa si hago esto? Con esto quiero terminar este día. Creo que sería C1. Acá está. Voy a insertar acá. Y quiero que se fije. Nos vamos a quedar por el tiempo. No se preocupen. Recuérdense que mañana seguimos con la función indirecto. Mañana quiero seguirles explicando esto porque quiero que quede en este caso claro, pero si ustedes ven el tiempo se ha terminado y quiero comentarles que a las 9 tengo otro grupo. Entonces hoy no me puedo tardar mucho con ustedes, pero no se preocupen. Espero que haya sido para ustedes agrado la primera clase de este día. El día de mañana vamos a seguir trabajando la función indirecto y se los voy a seguir explicando de otra forma ya en un nivel avanzado. Pasen todos feliz noche. No sé si alguien tiene una pregunta. Muchas gracias. Buenas noches. No, muy bien. Pasen feliz noche todos entonces. Buenas. Muchas gracias. Feliz noche.